Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas en una semana especialmente intensa, marcada por la victoria de Donald Trump, que enseguida vamos a analizar. Pero esta semana hemos escuchado probablemente la declaración más indigna que se haya pronunciado nunca en la política española. Es esta. Si necesita más recursos, que los pida. Lo dice el presidente del Gobierno, que se encuentra ante una emergencia nacional en la que han perdido la vida al menos 217 personas. Ha habido un arrase de casi 100.000 vehículos. Hay miles de personas que han perdido su casa. Y todo lo que se le ocurre decir es, si necesitan ayuda, que la pidan. ¿Se puede ser más indigno? Yo creo que es muy difícil. Y eso explica la reacción, el enfado de la ciudadanía, lo que ocurrió en Paiporta, la reacción por parte del pueblo que dice, oiga, hasta aquí hemos llegado. Hay una ciudadana que lo explica especialmente bien, escuchen. Yo le voy a decir al señor Sánchez, el próximo trimestre, que soy autónoma, el próximo trimestre le voy a decir que si necesita dinero que me lo pida. Pero no voy a pagar impuestos también. El próximo trimestre voy a decirle eso, oiga, si usted necesita dinero, me llama y me lo pide. Pero mientras tanto me lo quedo en mi bolsillo para ayudar a mi familia y a mis vecinos. Porque yo vivo en Valencia, pero mi novio vive en Massanassa. Y mi familia política toda es de Catarroja. Mis suegros, mis cuñados, mi sobrino pequeño de 4 años que está sin agua desde hace una semana. Desde hace una semana están sin agua potable, no sale agua del grifo. Si necesitan ayuda, que la pidan. Esa frase pasará a la historia de la indignidad de Pedro Sánchez, absolutamente alucinante. Y bueno, y mientras tanto, pues vamos conociendo informaciones especialmente preocupantes. Por ejemplo, resulta que sabemos ya que Seguridad Nacional informó al Gobierno de España a las 8 de la mañana del riesgo de que se produjeran inundaciones. Y que además la propia EMET y también la Confederación del Júcar tenía esa información, pero la escondió. Pero es que además también sabemos que la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana ahora reconoce que el traje le cabía grande y que no sabía dónde estaba una mano y la otra y que además tampoco sabía que tenía el mecanismo para enviar alertas por SMS. La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, perfecta e incapaz, que sigue en su puesto. Y también sabemos que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ese mismo día se fue a comer. Pues tampoco había que estresarse demasiado. Y dejó de comer a las 7 de la tarde. ¿Y con quién comió? ¿Y qué es lo que hizo durante todo ese tiempo? ¿Y por qué no gestionó una crisis que sabía que existía porque los alcaldes le estaban llamando? Cosas que son absolutamente inentendibles. Pero lo más preocupante es, ¿y el presidente del Gobierno a qué espera para declarar la emergencia nacional? Porque si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es una emergencia nacional? Eso sí, ha convocado Consejo de Ministros para el próximo lunes, ahora sí que hay cierta prisa para mañana lunes, porque se tiene que ir a la cumbre climática, porque ya saben aquello de que el clima mata. Pero sí que sabemos por el último Consejo de Ministros de este martes algo extraordinariamente revelador. Lo dicen las notas de la ministra de Igualdad, es nuestro momento. O sea que el Gobierno está planteándose toda esta crisis humana de españoles que lo han perdido todo como es mi oportunidad para afianzarme políticamente. No se puede ser más repugnante. Quiero que vean esa imagen de es nuestro momento, que es especialmente dañina. Ahí lo están viendo, son las notas de la ministra de Igualdad en una foto que publica en Twitter y la han cazado con esas notas donde dice el cambio climático mata, en fin, todo el argumentario del Partido Socialista. Y es nuestro momento. En fin, alucinante. Pero, sin ninguna duda, la gran noticia de esta semana ha sido la victoria de Trump. Creo que es una victoria no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Aquí lo que se estaba jugando era la ideología woke frente a la libertad y, como se pueden imaginar, pues, el entusiasmo de los defensores de la libertad es absolutamente espectacular. Vean el momento. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Bueno, enseguida vemos los momentos de entusiasmo. Será Biden diciendo he prohibido rendirse. Es verdad que también ha dicho que va a garantizar una transición pacífica. Y uno de los momentos claves, vamos a analizar todo lo que ha dicho Trump en ese programa de gobierno que ya ha lanzado, pero uno de los momentos que para mí es más emocionante es cuando Trump dice latinos o hispanos. Esta es su encuesta. Latinos. Hispanics. No hay
hay ninguna duda, han ganado los hispanos frente a los latinos, porque obviamente no son latinos, no son herederos de los franceses o de los portugueses, no, son hispanos y herederos de esa comunidad, de esa gran comunidad hispanoamericana que comparten, como hemos visto antes, la Cruz de Borgoña como seña de identidad. En fin, temas apasionantes que vamos a analizar enseguida aquí. Con España a vueltas, ya saben, información con criterio. Muy buenas noches, pues como ven, temas apasionantes los que hemos vivido esta semana que vamos a analizar a fondo. Sin ninguna duda, estamos viviendo momento histórico. La victoria brutal de Donald Trump va a suponer un antes y un después, un hito absolutamente histórico. Donald Trump no ha ganado, ha arrasado. No solamente ha ganado la presidencia, sino también el Congreso y el Senado. Va a tener la mayor acumulación de poder probablemente de la historia. Y además viene con fuerza y con ganas para realizar cambios de verdad. Lo vamos a analizar porque nos interesa mucho qué es lo que puede ocurrir en Estados Unidos, en la región, en toda América hispana y desde luego en el mundo. Y lo queremos analizar con Patricio Lons, que se encuentra por aquí en España. Patricio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por invitarme, la segunda vez que estoy acá en este canal, la otra vez fue hace 2 años con Jesús, así que feliz de estar nuevamente en la madre patria. Pues nada, encantado y bienvenido, Patricio. Patricio es periodista, es hispanista y además es youtuber. Bueno, esta victoria de Trump, ¿cómo la analizas? ¿Por qué se ha producido una victoria tan arrolladora? ¿La gente ya está harta? Yo creo que básicamente es eso, porque fíjate, sacó creo de 292 electores, si mal no me equivoco, es decir, necesitaba 270. Había mucho voto callado, había mucha gente que no quería opinar cuando lo encuestaban, entonces las encuestas decían que ganaba Kamala Harris, porque evidentemente mucha gente se callaba la boca. Creo que había mucho temor, y lo que estamos viendo en la política mundial es que los que gobiernan se imponen con demasiado temor, entonces la gente honesta no se anima a hablar. Así que aparentemente creo que va a haber un cambio positivo. Y además quizás probablemente la gente ya estaba muy cansada de todo el pensamiento woke, de lo políticamente correcto, que y han dicho, oye, ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Kamala Harris, por ejemplo, había dicho que quería que todos los inmigrantes irregulares que entraran en el país, que quisieran cambiarse de sexo, que tenían vía libre. Y claro, la gente dijo, oiga, ya está bien, ¿no? Además porque eso no te importa a la hora de trabajar. Claro. Entonces vos tenés un emprendimiento y te dicen, no, usted puede cambiar el sexo, no, yo quiero tener mercado, quiero tener créditos para trabajar. Impuesto con barato. Trump había, me acuerdo, el gobierno anterior, hasta los ilegales estaban con Trump. O decían, teníamos trabajo con Trump. O sea, con Kamala Harris podrán tener todo un discurso buenista con nosotros, pero no había trabajo. Y de hecho veías toda la comunidad hispana perdió muchísima fuente de trabajo en estos últimos 4 años. Claro, claro. O sea, la economía se Y eso explica por qué el voto hispano ha mayoritariamente. Sido exacto. Sí. De hecho, Biden perdió en el voto de la población de raza negra, sí. Perdió en el voto hispano, pierde en el voto católico, en el voto protestante. Todos esos sectores los ha perdido. Así que es posible que haya algún tipo de cambio. Curiosamente, en el que no ha perdido es en el voto judío. ¿Cómo lo interpreta? Mayoritariamente Kamala Harris. Bueno, porque creo que ella tiene una postura mucho más favorable a Israel con respecto al conflicto. Bueno, Donald Trump ha dicho claramente que su postura en relación a la guerra es claramente pro-israelí. Sí, pero yo creo que Trump va a tratar de ahí poner de alguna manera paños fríos y acabar con esa guerra. Seguro que creo que vamos a 4 años de posible paz en el mundo. Acuérdate que, en su periodo anterior no hubo guerra. Estados Unidos no entró en ninguna guerra. Sí, sí, sí. Hay una muerte sospechosa de ese general iraní, pero da la impresión de que él no dio la orden, sino que él se tuvo que hacer cargo y decir que dio la orden porque alguien por las suyas lo eliminó. Pero él se iba a encontrar con ese general. Acuérdate, se encontró con el líder norcoreano. Sí, sí, exacto. Y exacto. Corea del Norte dejó de hacer prácticas militares. Exacto. Corea del Norte se llamó la paz. Y consiguió que los países árabes tuvieran una buena relación con Israel. O sea que el avance en términos de paz en el periodo, en la anterior administración de Donald Trump fue espectacular. Yo creo que acá se va, lo que le va a decir a Zelensky, hace las valijas, andate a vivir a Londres. Sí, sí, sí. Y no hay más. Se acabó el cheque, se acabó el cheque. Patricio, quiero que veas una imagen de lo que ya se empieza a llamar como MEGA. No Make America Great Again, sino Make España Great Again. Estamos viendo esa imagen.
De un humorista argentino, Nick. Sí, sí, exacto. Y bueno, del abrazo entre Estados Unidos y Argentina, y que también le tocaría a España. ¿Esa pinza entre Estados Unidos y Argentina va a ser relevante? Da la impresión de que sí. Es decir, no. Nosotros hemos tenido situaciones muy raras con Estados Unidos. Por ejemplo, Perón se llevaba muy bien con Eisenhower. Alberto Fernández con Biden, pero evidentemente eso no le dio ningún avance ni a Estados Unidos ni a Argentina. Pero me parece que Milei y Trump sí tienen muy buena sintonía. Incluso Elon Musk está pensando en invertir en la Argentina y posiblemente muchas empresas de tecnología inviertan en la Argentina. Da toda la impresión de que Estados Unidos siempre buscó tener algún aliado confiable en Argentina. Bueno, cuando Eisenhower gobernaba decía, mientras Perón gobierne la Argentina y yo gobierne Estados Unidos, no va a haber comunismo en América, decía. Claro. Y creo que la misma situación se podría dar con Milei. Esperemos que sea para bien de nosotros. ¿Y para el Foro de Sao Paulo son malas noticias lo que se está viviendo ahora? Sí, yo creo que sí. Porque además yo creo que Boric, Petro y toda esa línea de la izquierda sudamericana está demostrando además una clara ineficiencia. Mirá lo que es Maduro. Un hombre que te habla de los 5 puntos cardinales y de que Chávez se le aparece en forma de pajarito. O sea, que entonces es un hombre que tiene problemas mentales. Bueno, todo ese tipo, todos esos países yo creo que van ahí quedando relegados y es posible que Argentina recupere un liderazgo en la región. ¿Y crees que Estados Unidos va a tomar un papel firme en esas democracias que se han convertido en dictaduras como en Venezuela, Nicaragua, incluso Bolivia, que son prácticamente estados fallidos? ¿Va a haber una posición firme por una vez? Es la pregunta del millón, ¿eh? Qué difícil. Lo digo porque todos los venezolanos estaban esperando ahora, al 5 de noviembre, por fin ha ganado Donald Trump. ¿Va a haber esperanza para esos venezolanos? Bueno, ahí lo que puede ocurrir es que el sector petrolero norteamericano, que es el que sostiene a Maduro, de alguna manera se ve afectado, se los presione para que negocien de otra manera y que Maduro vea afectados sus ingresos en dólares. Y ahí presumo que alguien le va a ofrecer a Maduro una salida con Puente de Plata para que se vaya. Yo creo que esa salida ya se la han ofrecido y ha dicho que no. De hecho, se la han ofrecido incluso para España. Sí. Y bueno, y él ha dicho que no. Oiga, venga usted a España, no le molestamos, usted sigue con su dinero, pero deje de molestar. Bueno, la cuestión es si se presiona a las petroleras norteamericanas para que dejen de comprarle. Si Estados Unidos le deja de comprar, porque el petróleo venezolano es un petróleo muy denso. Los únicos que lo pueden refinar son los petroleros de Houston. Si ellos dicen no le compramos más, Venezuela prácticamente se convierte en Somalia. Porque además los venezolanos nunca supieron sembrar el petróleo, ¿no? Había un gran escritor venezolano llamado Arturo Uslar Pietri que decía, sembremos el petróleo, así convertámoslo en valor agregado. Eso no lo hicieron nunca. Pero mira, si uno sabe, me contaba Marcelo Bullo que él había hablado con los dirigentes chavistas, dijo, conviertan el petróleo en valor agregado. ¿Y para qué? Van a ser más ricos, van a poder tener mayores hospitales, mejores rutas, y si eso lo pagamos con el petróleo. Entonces me decía, es un régimen que está destinado a morirse, porque no tiene ningún tipo de posibilidad, porque no hay una dirigencia política concreta. De hecho, la posición venezolana tampoco es muy brillante. Pero por lo menos se nota que han ganado legalmente y que Maduro dijo, no, gané yo y se quedó por las malas. Bueno, eso no puede seguir. Así que presumo que va a haber algún tipo de presiones sobre los factores que apoyan a Maduro y ahí podría llegar a ser que haya un cambio de régimen. Ojalá. Uno de los temas fundamentales en Estados Unidos en relación a la región es el tema migratorio. Donald Trump ya ha anunciado que va a cerrar la frontera con México. Ha sido uno de los puntos del debate de la campaña electoral porque Kamala Harris supuestamente era partidaria de acoger, integrar, etcétera, etcétera, aunque su gestión en el control migratorio fue absolutamente lamentable como vicepresidenta de la administración Biden. Y hay una imagen que quiero que veamos porque hay unos humoristas que han planteado, bueno, ustedes están pro inmigrante, pues mire, aquí le traigo unos y los acoge en su casa. Y fíjense la reacción de los demócratas. Stuff like I work for Kamala's campaign, and now I'm gonna deliver immigrants to her supporters. No! We are voting for you, don't worry. Are you? Of course. We do have a surprise, if that's okay, just real fast. Sí, sí. I'm looking for a place for them to stay. They just came across. They'll sleep on floors. I mean, they're not picky, you know. We have like a 2-year-old, so Hector's good with kids. Sorry, we just can't. Could they just like sleep on your lawn? They need a place to stay. They just came across. Hi, teenagers.
teenagers live with me. Oh, that's fine. Hector, he was dating a teenager like a little bit ago, so. Okay. They just came across. They don't have papers. You're in support of like the whole border situation, and we're just trying to get them a floor to sleep on. We're a house of COVID. Do you guys want COVID? They said they could survive it. We know how to say her name. We work with her, so we know how to say her name. Earlier you said. Bueno, pues una cosa es predicar y otra dar trigo. Estos demócratas dicen, sí, sí, hay que acoger, entonces dicen, oiga, mire, ¿usted qué quiere acoger? Pues le traigo ya unos inmigrantes. Ah, no, hombre, no, ahora no puedo, ahora me viene mal, es que tengo mi abuelita enferma. En fin, siempre hay excusas, ¿no? Sí, esa es la realidad del pensamiento de los demócratas. De hecho, yo creo que más de un norteamericano vio el desastre de la administración de Kamala Harris como vicepresidente y dijo, esto va a ser 4 años más en la Casa Blanca, va a ser peor. Así que creo que el trabajador norteamericano medio, el que se ha visto perjudicado, lo que ellos llaman el trabajador blanco, que incluso hasta le dicen despreciativamente la basura blanca, se da cuenta que con Kamala Harris no había ningún tipo de futuro. No tuvieron un presente con Biden y con Kamala Harris. Además, siempre se sospechó de alguna manera el resultado electoral de hace 4 años. Recordate que había imágenes que eran por lo menos dudosas del resultado electoral. Así que toda esa gente que vio, perdió sus ahorros, perdió sus posibilidades y que con Trump habían visto protegida la industria norteamericana. Oye, habían crecido los salarios de manera espectacular y con la administración Biden lo que se han encontrado es con una inflación que les ha recortado su capacidad de compra. Sí, y además con la administración Trump bajó la desocupación a niveles históricos. Y los inmigrantes en realidad no tuvieron problemas. ¿Te acuerdas que le criticaban mucho por el tema de la barrera, el muro con México? El muro con México ya lo había hecho Obama. Simplemente le habló de reforzar. En realidad fue retórico lo que dijo Trump. Pero en realidad... Pero hay una frontera que son un montón de kilómetros y es una frontera relativamente porosa. Bueno, sí, pero entonces puedes meter presión o no meterla. Sí. La administración Biden no se ha metido presión. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido una verdadera avalancha, que probablemente es necesaria en términos de manos de obra, pero también ha habido una avalancha de inmigración no deseable, que es la inmigración delincuente, y esa, por supuesto, es inaceptable. De hecho, Obama expulsó más inmigrantes ilegales que Trump, claro. Pero muchísimos más. Y, sin embargo, no lo reconocía nunca en los medios de comunicación, porque creo que por cada inmigrante ilegal que echó Trump, Obama echó 3. Entonces, pero parece que los de que había echado Obama nunca los había echado. Así que me parece que la gente se cansó de la hipocresía. Además, acordate lo siguiente. Los medios de comunicación pueden mentir todo lo que quieran, pero hoy las redes sociales multiplican y superan a los medios de comunicación. Claro, claro, rompen la censura también. Entonces lo ves a Tucker Carlson hablando con varios millones más de... Claro. A ver, Tucker Carlson le hace una nota a Trump que la vieron varios cientos de millones. La que le hace a Putin también, la que le hizo a Milei fueron también 200 o 300 millones de personas. Y evidentemente llegaron a una masa de gente que la televisión hoy no llega. ¿No? Sí. Se ha descremado las audiencias. Yo creo que eso ha sido extraordinariamente positivo. Bueno, hay un vídeo de Trump que quiero que veamos porque él lanza el mensaje que probablemente explica esa victoria, probablemente explica toda su vida, y es que lanza el mensaje de no te rindas nunca, no pienses nunca que hay algo imposible, lucha por lo que crees que es correcto. Y eso es exactamente lo que ha hecho durante su vida y lo que ha hecho en campaña y lo que probablemente va a hacer en su mandato. Lo vemos. Nothing worth doing ever can easy. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Never, ever quit. Never quit. Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. They want to take away my freedom because I will never let them take away. Bueno, pues ese es Donald Trump en estado puro. Y creo que eso, ese espíritu de combate, de lucha, de seguir ahí permanentemente, de no renunciar, de no rendirse nunca, me parece que es probablemente el espíritu americano y que va a ser muy positivo para Estados Unidos y para el mundo entero. Yo creo que hay cuestiones también por las cuales la gente lo votó. ¿Es un hombre cuánto tiene? ¿76, 78? Sí, sí, o más. Y meterse en ese lío, en el lío de ser con un hombre que tiene... con esa edad. Por lo menos 7.000 millones de dólares. Está casado con una diosa del Olimpo. Realmente con esa plata y esa esposa te dedicarías a la buena vida y punto. Meterse en problemas en la Casa Blanca, que prácticamente es la presidencia más difícil del mundo, claro, que tiene el teléfono rojo. Pero este hombre se ha lanzado a gastar sus últimos años en una acción que va a significar posiblemente la paz en Europa. Yo creo que a mí me llama la atención, el español no es consciente
de que con la administración anterior, si hubiera ganado Kamala Harris, la guerra en Europa Oriental hubiese continuado y si en algún momento la cuestión se iba a mayores. Acordate de lo que dijo el canciller Lavrov, el canciller ruso. Estados Unidos viene directo sobre nosotros, nosotros vamos a devolver. Esto podría haber terminado la conflagración mundial. Claro, claro. Yo pregunto, ¿los madrileños pensaron alguna vez que Madrid podría ser un blanco nuclear? De hecho, un coronel del ejército español lo advirtió. Y yo te dijo, cuidado que si hay un conflicto nuclear, Madrid, Rota, Morón, Gibraltar, todo eso puede volar. Y estamos hablando de varios millones de españoles muertos. Así que me parece que con esto nos estamos garantizando 4 años de paz. Hay otro tema, los rusos también van a aflojar muchísimo porque va a haber una distensión. Y además creo que él va a ir contra un problema interno muy grave que son las farmacéuticas. Fíjate, lo eligió a Robert Kennedy, un hombre que viene denunciando los problemas de salud que tiene Estados Unidos. 3 de cada 4 jóvenes en Estados Unidos tienen problemas de salud y no podrían hacer servicio militar si Estados Unidos lo requiriese. El 77% de los jóvenes norteamericanos tienen distintos síndromes a causa de toda esta medicación. Es muy importante que haya lanzado el mensaje de que está dispuesto a enfrentarse con las farmacéuticas. Yo creo que eso va a generar un choque especialmente apasionante. El error, yo creo, de haber mantenido a Fauci en su primera administración, ya no lo va a volver a repetir. No. Ya ha anunciado que no va a haber vacunación obligatoria, va a defender la libertad. Pero fíjate que él ha tenido 3 atentados en esta campaña, que se dice pronto, ¿eh? 3 atentados. Él dice que Dios le ha salvado la vida y que ahora va a cumplir la misión que tiene encomendada. La pregunta es, ¿por qué 3 atentados? ¿A quién le importaba que Donald Trump muriera? ¿Por qué era una amenaza? Esta es la tesis que lanza Elon Musk. You know, I think part of why Kamala is getting so much support is that if Trump wins, that Epstein client list is going to become public. Yes. And some of those billionaires behind Kamala are terrified of that outcome. Yeah. Do you think? La lista Epstein es lo que dice Elon Musk. Había una advertencia por parte de Donald Trump: si gano, haré pública la lista. Y por lo tanto, los demócratas se pusieron nerviosos, pusieron dinero encima de la mesa. No, 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 no. Eso no, nunca lo último. ¿Por qué a realmente, Kamala Harris nunca la trataron de matar? Sí. ¿Por qué a Kamala Harris nadie la trata de matar? Yo creo que la lista Epstein va a ser el gran escándalo de la clase política empresarial y de los sectores de poder de Estados Unidos. Porque estamos hablando de ricos con un altísimo grado de perversión y situaciones por lo menos bastante claramente sospechosas, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de que si se logra destapar todo lo que hay ahí, nos vamos a encontrar con noticias muy desagradables y con figuras del altísimo poder político de Estados Unidos. Pero yo creo que la transparencia por encima de todo. Patricio, una última cosa. ¿Qué es lo que cabe esperar de la administración Trump para Hispanoamérica? Bueno, posiblemente va a haber sí una alianza con la Argentina, tal vez con Uruguay y Paraguay, y va a haber posiblemente algún cambio de giro en Brasil. O sea, aunque Lula siga siendo presidente, va a tener que cambiar algunos aspectos de su política y creo que figuras como Petro o Boric se van a ir desdibujando cada vez más y tal vez haya algún cambio de figuras políticas en Perú. Perú tiene gente muy interesante en la dirigencia política que no logra llegar al poder. Pero Perú tiene una clase política patriota que no tiene nunca acceso, así que capaz que ahí puede haber un cambio. Y creo que el régimen de Maduro se ve debilitando mucho, el de Nicaragua también. Pero ¿qué cambios puede llegar a haber? No sé. Sí creo que esos gobiernos van a tener que cambiar sus actitudes y algunas de sus políticas. Incluso México. Sí, y creo que, sí, bueno, Sheinbaum, la muy azteca señora Sheinbaum, va a tener que acabar con algunos de sus discursos que son insoportables. Y creo que nosotros los argentinos vamos a poder garantizar con Chile una buena relación pacífica, porque en los últimos años volvieron a incentivar las peleas entre Chile y Argentina. Argentina y Chile estuvimos a punto de entrar en guerra en 2 o 3 oportunidades. Y en realidad sería un absurdo como todas las guerras que se dieron en Hispanoamérica después de la independencia. Y últimamente estaban volviendo a buscar algún tipo de pretexto. Boric empezaba a buscar detalles. Por ejemplo, un panel solar argentino que se puso y por 1 metro cruzó la frontera con Chile y hizo un escándalo como si hubiese sido una invasión militar. Y bueno, creo que con Trump nos vamos a asegurar un periodo de paz en Sudamérica que nos va a venir muy bien para la recuperación de nuestra economía, ¿no es cierto? Ojalá. Patricio Alonso, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Mira, y quería despedirme con otro tema. Con respecto a Valencia,
Yo creo que hay algo interesante. El subsuelo de la patria española empezó a sublevarse y la actitud del rey de ir y dar la cara, a mí como argentino me gustó. Se aguantó el barro, la reina se aguantó el barro y puso la cara, cosa que el resto de la dirigencia política española desapareció y no los vi a ninguno baldeando y corriendo barro. El, rey demostró señorío, arriesgó su vida. Y Sánchez demostró lo que es. Así es. Así que Dios quiera lo mejor para nuestra madre patria, porque los argentinos amamos a Argentina como nuestra patria y España como nuestra madre patria. Lleva usted además la Cruz de Borgoña. ¿Qué bandera? Perdón, yo quiero aclarar que la Cruz de Borgoña, que es la bandera imperial, también es la bandera del ejército argentino. Claro. Así que estoy muy orgulloso de llevarla y me alegra mucho cuando en España nos la presentan. Así que quiero invitar a todos tus televidentes que se suscriban a mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, y todos juntos defender el mismo ideario de la hispanidad. Exactamente, porque es la misma bandera, porque es el mismo país. En el fondo somos lo Ayuso, mismo. Ayuso dice que los hispanoamericanos no son emigrantes, porque son españoles de alguna manera, ¿no? Bueno, me gustaría algún día que tengamos un pasaporte común. Eso. Patricio Lons, ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Bueno, y nosotros nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta seguimos analizando la victoria de Donald Trump, que ha sido una victoria absolutamente histórica, que marca un antes y un después y que hay muchos elementos que analizar enseguida. Yo lo que me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro? ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbiolin Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Plus Ultra Líneas Aéreas, sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Bueno, pues arrancamos después de publicidad con el análisis de esa victoria de Donald Trump, victoria absolutamente histórica. Y hoy nos acompañan dos personas de lujo. Ana Cuartero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros en un día en el que efectivamente vamos a comentar un hecho tan importante como es la victoria de Trump. Muy importante para Estados Unidos y para España también, creo. Muy importante para todos los que creemos que la ideología woke lo único que trae es una ruina moral de la
que por fin parece que vamos a poder salir. Ojalá. Marcial Cucurella, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcial Cucurella ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que ha ocurrido en la campaña electoral y la noche electoral, que ha sido absolutamente apasionante. Apasionante, sí. Todo el mundo planteaba que iba a haber una especie de empate técnico y, sin embargo, ha habido un arrase total. Lo ha ganado todo. No hubo, en ningún momento hubo la menor duda en la noche electoral. Lo que pasa es que las casas de encuestas al final parece que se han contaminado por el CIS o algo así, porque todo el mundo sabe que las casas de encuestas están pagadas por los fondos demócratas y por los fondos republicanos también, porque a raíz de esos resultados ellos luego van a pedir fondos, ¿no? Los propios políticos, y es como ellos en campaña es donde hacen su fortuna realmente, los políticos me refiero, y es a raíz de las casas de encuestas. Pero la paliza, la escabechina ha sido de tal calibre. En Florida, por ejemplo, ha ganado el Partido Republicano en Miami-Dade, que no había ganado desde antes de Reagan. Claro, es que probablemente la candidata, la verdad es que era bastante mala, ¿no? Honestamente. Es que le hacían una entrevista y se quedaba retratada. Fíjate, el primer debate fue también... Yo no sé si la candidata era mala. La candidata no tiene un histórico de ser tonta, ¿no? Es lo que sí es verdad es que no le dieron tiempo a preparar su programa electoral. Realmente la pusieron por cooptación, quitaron a Biden, pusieron a ella, que era la única que podía estar porque era la compañera de ticket, y ella iba sin programa y sin nada. No, el enemigo no es tan tonto, y me refiero bien al enemigo Kamala, porque es muy inteligente y ha sido muy inteligente, y fue la fiscal general de California. No se puede ser tonto llegando a esos niveles. Y luego ha estado 4 años de vicepresidenta muñendo y manipulando y gestionando. Lo que pasa es que una campaña electoral que Donald Trump se ha ido preparando desde hace 4 años con todo su equipo, se la han merendado. Y un ejército además de abogados, por si acaso había algún tipo de pleitos posteriormente. No ha sido necesario acudir a esos pleitos. Pero lo que nos estamos jugando realmente es la libertad, Ana, porque probablemente lo que se estaba planteando era un ser o no ser. Por eso Donald Trump lo que plantea es, oye, me han intentado atentar 3 veces, Dios me ha dado una oportunidad y ahora voy a cumplir con mi misión. ¿Cuál es su misión? Bueno, yo creo que efectivamente Trump se ha presentado defendiendo unos valores, defendiendo la libertad, defendiendo la vida y defendiendo sobre todo que los estadounidenses tengan ese orgullo de gran nación, ¿no?, que habían perdido. Y yo comprendo que los técnicos en las encuestas y en las opiniones piensan que todo se hace en campaña electoral. Yo creo que quizá también hay que pensar que muchos millones de norteamericanos no estaban de acuerdo con la deriva ideológica y que han visto una mujer que lo único que les presenta es una ideología woke, lo único que les dice es que sus niñas van a tener que dejar entrar en sus vestuarios de los clubes deportivos a señores que amenazan muchas veces su integridad física y su integridad moral. Y ha llegado un momento que han dicho basta ya, basta ya. Yo creo que hay veces que la sociedad llega a puntos en los que no quiere más. Y la realidad es que los americanos, lecciones de democracia realmente nos dan constantemente, porque no tienen esa historia quizá que tenemos nosotros, esos enfrentamientos. Y en un momento en el que han dicho hasta aquí hemos llegado, han dicho hasta aquí hemos llegado. Y lo que pasa es que Europa está intoxicada. Y hasta el día anterior nos han intentado hacer creer que Kamala tenía probabilidades de ganar. Bueno, es que si leéis un hilo de Juan Ernesto Pfluger, que fue analizando cómo iba avanzando la opinión en televisión española, es que terminaron a las 6 de la mañana con una victoria aplastante de Trump, diciendo que igual no era para tanto y que había aún resquicios para poder pensar que aquel resultado pero no fuera definitivo. Confundió el deseo con la realidad. Lo lamentable es que la televisión pública tenga un deseo. Claro. Que debería ser neutral. ¿No? Incluso dieron más de una vez el apoyo explícito a Kamala Harris, ¿no? Entonces yo creo que es que aquí en España nos han tenido muy anestesiados. Se ha planteado como que Donald Trump es fascista, es antidemocrático y que por lo tanto, claro, es una amenaza para la democracia. Claro. Oiga, pero si la ciudadanía norteamericana ha decidido eso. Ha decidido eso. A eso se le llama democracia, creo, ¿no? Sí, es verdad que Donald Trump es una amenaza para ellos.
y lo ha representado. Donald Trump es un elemento del sistema de toda la vida, del sistema político, sino él era del Partido Demócrata y, claro. Y él apoyaba a Hillary Clinton y él apoyaba... Y de repente una persona, un empresario de Nueva York con todas las características que caracterizan a Donald Trump, realmente se presenta a la política y con intención de mover y de movilizar y de atacar todo eso que él está siendo consciente de que está destruyendo lo que es la esencia de los Estados Unidos, es una amenaza para ellos y es una amenaza para todo el establishment de Washington, por ejemplo, y para determinados lobbies de presión. Es un problema y ha supuesto un problema, y más ahora con el equipo con el que se ha rodeado, que es Bobby Kennedy, que es totalmente antisistema, laboratorios farmacéuticos, anti todo lo que significa la ecología verde y la economía verde y todo lo demás. Elon Musk, obviamente, todos estos, J.D. Vance, que es su vicepresidente, son todo un equipo que es una amenaza y supone una amenaza a todo. Es la primera vez que no hay un gobernante, ni presidente ni vicepresidente, que forme parte de una familia. Porque hasta ahora habían sido los Bush, los Clinton, Joe Biden, que lleva desde senador Kennedy. Pero Obama no. Obama era un apellido relativamente desconocido. Pero tenía a Biden de vicepresidente. Ah, eso sí. Bueno, Estados Unidos es un país muy religioso. Fíjense cómo se celebraba en el cuartel de Donald Trump la victoria del líder republicano. Bueno, pues ese era el momento en el que los partidarios de Donald Trump festejaban. Y es que el voto religioso creo que ha sido especialmente relevante. Fíjense, el voto católico. En el año 2024, ahora, Donald Trump ha recibido el 56% de voto católico frente al 41% de Harris. Pero en el año 20 ocurría prácticamente exactamente lo inverso. ¿Qué creéis que es lo que ha pasado para que haya una inversión de ese dato? Porque el mensaje que se estaba lanzando es, no, es que, claro, Donald Trump es antiinmigración y hay que acoger y tal, ¿no? Uh-huh. Pero claro, Kamala es pro-aborto y entonces eso también está mal. ¿Por qué ese giro? Bueno, pues yo creo que porque durante los años de mandato de Biden se ha visto como toda la cultura LGTBI, o sea, el wokismo absoluto, entra en las casas. Y es que las cosas cuando se ven entrar en tu casa y cuando afectan a tus hijos y cuando tus hijas tienen que convivir con ese problema de verse, bueno, dices, son católicos, pero es que también son un pueblo muy orgulloso de sus deportistas, lo han sido siempre. El tema del deporte, de verdad que yo creo que hay mucha gente que le ha hecho reaccionar, es decir, oye, esta mentira que nos están contando está llegando a unos límites ya totalmente fuera de toda racionalidad, ¿no? Claro. Y sobre todo que estaba borrando el deporte femenino. Estaba borrando el deporte femenino, está borrando la identidad femenina, pero ni negra ni blanca, sino de todas las mujeres. Claro. Y entonces ha llegado un momento, pues yo creo que también aquí hay siempre una rebelión de madres, ¿eh? Porque el voto de verdad, y os lo digo de verdad, el voto católico tiene mucho que ver con la figura de la madre. Ya. No, con el voto femenino no. El voto materno. La figura de la madre. Y yo creo que hay muchas madres en el mundo que están diciendo hasta aquí hemos llegado. Porque nos decían a nosotros que la fuerza más poderosa de la naturaleza, decían que es un hombre enfadado. Y yo le oí decir a un sacerdote de mi colegio, y dice, se equivocan. La fuerza más poderosa de la naturaleza es una madre en defensa de sus hijos. Claro. Y aquí hay muchas madres defendiendo la integridad moral de sus hijos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque esa ola llegará. Y yo estoy segura de que llegará pronto a España. Además de lo que dice Ana, que tiene toda la razón, es verdad que hay un fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos, que es no la invasión, porque suena feo, pero sí que están cada vez inundando más los hispanos
a Estados Unidos, y Florida ya es un estado en el que no puedes hablar en inglés, Texas cada vez más, las Carolinas están empezando a tener voto hispano, y los hispanos son por lo general voto católico. En Estados Unidos ya hay más de 100 millones de personas hispanas de segunda generación. ¿100 millones? 100 millones, entre legales y ilegales. Sí, no, es que no. yo creía que eran 50. No, claro, 50 legales, 50 ilegales. Es que en Estados Unidos no hay 320 millones de habitantes, hay 370 millones de habitantes. Pasa que hay 50 ilegales, los que no están censados. Todo ese voto es voto católico, y es un voto que efectivamente se han dado cuenta de que la ideología woke es una ideología totalmente vacía. ¿Qué es lo que ha pasado con Kamala ahora? Que en un momento decía que, bueno, por supuesto, su vicepresidente era Tampon Tim, como le llamaba Donald Trump, que Donald Trump es muy bueno poniendo motes, le llamaba Tampon Tim porque es el gobernador que decidió poner tampones en los cuartos de baño de los chicos, en los colegios. O sea, una ridiculez. Toda esa estupidez, esa payasería, eso que como tienen fuegos de artificio nos han convencido a todos de que estamos inundados de ello, realmente son cuatro gatos, claro. Y se han dado cuenta ellos y nos acabamos de dar cuenta nosotros. Claro, ¿no? Claro, exacto. Bueno, el voto católico ha ido mayoritariamente a Donald Trump, pero el voto protestante ha sido arrasando hacia Donald Trump. Fíjense el dato del voto religioso, que es muy interesante. El católico, como nos hemos enseñado, 56-41, pero el protestante, que es el 42% del electorado, 62% a Donald Trump, 37% a Kamala Harris. Y el voto judío ocurre exactamente lo inverso, 21% a Donald Trump, 79% a Kamala Harris. ¿Y sabes lo que no solo un 2%, pero el voto musulmán, que ha ido por mayoría con Trump, porque en la última semana todos los imames de Estados Unidos se reunieron y le dieron el apoyo a Donald Trump. Y los Amis, que por primera vez han votado y han votado a Donald Trump. Es que además los evangélicos no tienen ningún tipo de complejo de defender en el púlpito que hay que votar a aquel que defiende la vida. Claro. Lo hacen en España, lo hacen en Estados Unidos. Entonces, es verdad que ahí siempre, digamos, los católicos, en ese sentido vamos por detrás, ¿no? Porque no está dentro de nuestra costumbre y defendemos esa separación de lo político y de lo religioso. Por eso siempre nos llevan la delantera, pero lo mismo pasa en España. Sí, pero estaría bien, tú no lo vas a decir porque eres política, pero estaría muy bien que nuestros obispos de vez en cuando se mojaran un poquito Bueno, más. Yo creo que eso ya es más que pedir el voto. Yo creo que a veces hay que exigir una coherencia también entre el mensaje, ¿no? Sí. Y la participación política que existe en España, ¿no? A través de la Conferencia Episcopal, yo creo que muchos católicos exigimos que todos aquellos obispos que tienen representatividad en cuanto a figuras que mueven opinión, y tenemos la COPE, pues que tengan un mensaje acorde con los valores católicos, ¿no? A veces todos vemos en la COPE cosas que no podemos entender, y todos hemos escuchado campañas que nunca deberían de estar en una cadena ahora promovida mismo, por la Conferencia. Es política, pero lo ha dicho. Ha tomado posición. Es una diferencia. ¿Cómo? No, es política, claro, pero lo ha dicho que sí. Pero que es política, soy política y soy católica. Claro. Entonces yo creo que independientemente, yo lo que no creo es que vayamos a ver nunca a un sacerdote pidiendo el voto, ¿no? Desde un púlpito, ni debe tampoco, de hacerlo. Tampoco deberíamos. Ni debe, ¿no?, hacerlo, ni debe hacerlo. Pero lo que sí está claro es que sí exigimos todos una coherencia a los políticos en la política y a la Conferencia Episcopal con respecto a lo que es realmente su obligación, ¿no?, de defender unos valores también católicos en la sociedad, porque para eso están. Bueno, uno de los momentos más emocionantes probablemente de la victoria de Donald Trump ha sido el momento en que preguntaba, hacía su propia encuesta ante un grupo de personas y le decía: ¿vosotros cómo os gusta que os llamen, latinos o hispanos? Este era el momento. Latinos. Hispanics. Espectacular. Claramente la apuesta es por hispanos, porque realmente son hispanos, ¿no? Hombre, si Gladiator le llamaban el hispano y no el latino, yo creo que la cosa no hay duda, ¿eh? El bien que ha hecho Gladiator en hombre, todo por favor, esto, yo tremendo. Creo que ya a partir de ahí cualquiera que lo escuche sabe... Nadie quiere llamarse latino. Nadie quiere ser... nunca hubieran sido esas palabras, ¿no? De lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Claro. Eso lo dice un hispano, no un latino. Lo que cantan en el Foro Romano es hispano. Hispano. Y de verdad que lo tienen muy en cuenta, ¿eh? Ellos esas raíces las tienen. Hay autobuses de americanos que van a Mérida
a ver las tierras del gladiator. Claro. O sea, que ya obviamente no son las tierras y eso se grabó en Hollywood, pero ahí están, van a Mérida. Sí, pero claro. Es el hispano. Exacto. Bueno, ya solo nos queda a los españoles recuperar ese espíritu de aquella época que, hombre, ha pasado muchos siglos, pero todavía existe. Bueno, no sé si tenemos con nosotros a Carlos Polo para analizar esto del voto hispano y también el voto católico y los referéndums que se han producido. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, muy bien. Bueno, pues, ¿sabes que el voto hispano ha sido mayoritariamente pro Donald Trump, cuando tradicionalmente el llamado voto latino, que es voto hispano, iba tradicionalmente al Partido Demócrata? ¿Por qué se ha producido ese cambio, en tu opinión? Bueno, como decían hace unos momentos en el programa, estaba escuchando al que me antecedieron, la ecuación siempre era esa, ¿no? El voto hispano, católico, votaba por el Partido Demócrata. Y ahora esta encuesta boca de urna que hizo la cadena NBC ha mostrado que esa ecuación ha venido fundamentalmente por el liderazgo de Trump y por las coordenadas que creo que hay que resaltar que ha tenido esta elección, que es globalismo y Trump. Trump es una figura política que no es manejada por el globalismo. Y Kamala Harris representaba todas las agendas woke del globalismo, ¿no? El aborto, la cuestión racial, de inmigración desordenada y una serie de temas más, lo LGTBI. Y yo creo que la gente, el pueblo, ya está harto de eso. Entre los católicos de Estados Unidos, muchos amigos míos allá dicen, no es que yo haya dejado el Partido Demócrata, es que el Partido Demócrata me ha dejado a mí. Sí, en realidad. Ese y es que ha abandonado. Sí, ese es el mensaje casi de Donald Trump y el propio Elon Musk. Que dicen, bueno, que en realidad es que tampoco es que fueran extrema derecha, es que simplemente el Partido Demócrata se ha escorado a una extrema izquierda donde no se sienten representados. Por supuesto, porque, bueno, no es el único factor, obviamente, ¿no? La política es multifactorial. Obviamente, todos recordaremos que durante el gobierno de Donald Trump la economía mejoró, ¿no? Y los hispanos son una clase emergente, socialmente emergente, es una clase trabajadora. Cuando he viajado durante el gobierno de Donald Trump a Estados Unidos, la gente de repente no le caía muy simpático a Donald Trump. Pero tenía trabajo, pero veía que la inflación bajaba, veía que había más, una economía más sana, que los precios no se disparaban. Y cuando ganó Biden fue todo lo contrario. Y es que el pueblo va sintiendo que una cosa es el discurso globalista, este arcoíris, LGTB, de cosas totalmente artificiales, alejadas de los valores realmente fundantes, no solamente de Estados Unidos, sino de América en general, de la América hispana también. Y entonces está harto de eso, está cansado. Está agredido en sus hijos, en el adoctrinamiento de género que les dan en los colegios. Y entonces, claro, Donald Trump ha tenido la valentía de decir eso claramente, ¿no? Y entonces, no me extraña que haya variado esa ecuación de los católicos y los hispanos y otras ecuaciones con el resultado de estas elecciones y el triunfo aplastante que ha tenido. Carlos, sin embargo, ese mensaje que estás lanzando contrasta con los referéndums que se han producido también el pasado martes, donde se han aprobado, se planteaban el referéndum sobre aborto, sobre el mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, y donde el resultado no ha sido tan positivo. Por ejemplo, en California y Colorado se deroga la consideración constitucionalmente en sus constituciones que el matrimonio sea entre hombre y mujer. En Missouri se puede abortar, se abre la puerta al aborto por el peligro para la salud de la madre, que ahí puede ser un coladero. En Florida
Afortunadamente, ahí sí, no se deroga la ley del latido fetal, que también estaba en cuestión. En Arizona se vota a favor del derecho al aborto, en Arizona, donde supuestamente hay un voto hispano muy, muy importante. En Florida, Dakota del Norte y Dakota del Sur no se aprueba el uso de la marihuana, hay una buena noticia. Y, por cierto, en estas elecciones por primera vez entra lo que llaman una mujer trans en el Congreso, que es Sarah McBride. Que entra por Delaware. En definitiva, todo el resultado de estos referéndums, desde el punto de vista conservador, no es tan positivo. Sí, mira, Luis, siempre estos asuntos políticos y sociales hay que verlo no solo a través de los resultados, sino a través de las tendencias. Porque ciertamente los resultados no han sido favorables. O sea, de 10 enmiendas que se consultaron, 10 referéndums acerca del aborto simultáneamente a las elecciones presidenciales y legislativas en Estados Unidos, pues se perdieron 6, 7 en realidad. Una necesita una doble votación, la de Nevada. Y 3 mantuvieron la prohibición del aborto, como bien se han mencionado en Florida, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que las 7 anteriores que se hicieron se perdieron todas. Ahora, los abortistas han perdido en 3. Lo importante de ver aquí es que hay una tendencia a que el aborto no ha sido zanjado como un tema legal. Si hubiera salido Kamala Harris, no tengas la menor duda de que el aborto hubiera sido legalizado en los 9 meses en todo Estados Unidos y hubieran revertido la sentencia Dobbs, que reemplazaba la sentencia Roe versus Wade, que legalizaba el aborto en todo Estados Unidos. Hubieran puesto más jueces en la Corte Suprema para lograr una mayoría abortista demócrata. Obviamente no son buenos resultados, pero es un, creo, desde el lado positivo, es un inicio a que el movimiento pro vida recobre fuerzas, recobre la iniciativa y vuelva a pelear en cada estado nuevas legislaciones, quizá judicialice alguno de estos resultados y se vuelva a establecer una legalización del aborto que no sea la que el Partido Demócrata, que es lo que quiere, ¿no? Aborto legal durante los 9 meses. Pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muy buenas noches. Gracias a ti, Luis. Fuerte abrazo. Bueno, nos vamos a ir una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar algo más sobre las elecciones americanas y hablaremos también de Valencia, que la situación es absolutamente escandalosa. Pero si se encuentran por Madrid, yo les recomiendo que vayan a un restaurante que se llama Montes de Galicia, que tiene unas carnes absolutamente espectaculares. Van a alucinar porque ahí están viendo algunas imágenes de ese restaurante. Está en el corazón de Madrid, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Ahí puedes saborear mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la máxima calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Ya sabe, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46 de Madrid. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta analizamos todas las incompetencias y maldades de la crisis de Valencia. Yo lo que me decía es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro? ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante.
olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quantin Nanotech. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.